Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, eh, vamos a tocar un tema bastante delicado, pero siempre sobre el foco de la astrología, sobre el foco de lo que serían eh, los signos zodiacales. Vamos a hablar de la madre Aries, ya sea de la buena mamá Aries y de la mamá mala Aries, porque tenemos que ver que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no solo hay buenas madres, no solo hay buenos papás, también existen las malas mamás y también existen, por supuesto, los malos papás. Pero bueno, yo voy a hablar astrológicamente y voy a enfocarme de las mamás Aries. Primero voy a hablar de esas mamás entregadas, de esas buenas mamás. Si tu mamá es Aries, seguramente es una mamá muy enérgica, muy activa, muy entregada. Bastante estricta, bastante exigente, focalizada en tu futuro, en lo que tú tienes que hacer y en el orgullo que tú le tienes que dar a esta mamá. Así que recordemos que el signo de Aries es el primogénito. Y por eso el signo de Aries siempre se va a focalizar en ser el primero en todo. Y por ende, también su hijo o su hija tiene que ser el primero o la primera en todo. Resaltar siempre en todo, pues, lo que el signo de Aries para él o para ella sea posible. La mamá de Aries es una mamá bastante contradictoria, porque mano a mano que pase el, ¿qué te puedo decir? el tiempo y el niño o niña crezca y se transforme en adolescente, la mamá de Aries va a cambiar de opinión, va a comenzar a conocer al hijo y va a creer que el hijo y la hija tienen que seguir de alguna manera las líneas que él o ella eh, deben hacer para su, para su bienestar. Y esto hace que la mamá de Aries se vuelva demasiado autoritaria. Okay. A veces va a parecer vivir con un general. Una persona que a veces va a tener la capacidad de eh, envolver al hijo, envolver a la hija, ¿no? En sus proyectos. Por ejemplo, si la mamá de Aries en su momento pensó ser bailarina, eh, cantante de ópera, tocar la guitarra, pues de hecho que le va a comprar guitarras al hijo, le va, va a escribir a clases de ballet a la niña. Incentivando un poquito también sus propios sueños, ¿ok? La mamá de es ¿verdad? Es una mamá muy dedicada, es una buena madre, es una mamá que a veces asfixia con mucho amor. Sí, que es verdad que te riñe, pero al momento ya se está arrepintiendo y luego viene y te da un abrazo, te quiere mucho y de alguna manera es una mamá que quiere controlar la vida del hijo, pero en equilibrio. Okay. Sus, sus puntos fuertes es su fuerza, porque es una mamá fuerte, es una mamá que quiere lo mejor para el hijo y lo va a lograr, es una mamá que incentiva, es una mamá que es una mamá muy segura de sí misma así que el hijo o la hija de una mujer del signo de aries va a haber una mamá guapa va a haber una mamá decidida va a haber una mamá que lucha siempre ok ojo no es una mamá que se rinde con facilidad en sus proyectos que tendrá para ti o sea que si tu mamá te dice es aries y te dice quiero que seas médico te va a fastidiar mucho para que tú seas médico, porque ella va a saber que tú tienes las capacidades. Es una mamá bastante objetiva, no es una mamá eh, que te puedo decir que tampoco, si tú no tienes una capacidad intelectual, va a decir, no, mi hijo tiene que ser médico porque es mi hijo. No es así tampoco. Pero sí es una mamá bastante analítica y bastante objetiva en cuanto a lo que ella tiene en casa. Estamos hablando de una mamá espléndida, de una mamá muy dada, de una mamá eh, que se apasiona por el hijo. Ahora, vamos con una mamá que es una mala mamá, y no estoy juzgando a las mamás, no soy nada para juzgar, pero astrológicamente, ok, eh, las problemáticas de la mamá de Aries en una vibración baja, ok. Cuando el signo de Aries no está preparado para ser madre, es una mamá bastante egoísta. ¿Okay? Una mamá que se lamentará muchísimo de haber traído al mundo un niño, una niña, y le hará pesar al niño su vida. Siempre le estará recriminando, siempre le estará diciendo, por tu culpa no estudié, por tu culpa no hice, por tu culpa no viajé. Una mamá de verdad que no tiene empatía, una mamá que es muy impaciente, una mamá que de alguna manera siempre está lloriqueando, llorando, lamentándose, quejándose, inclusive hablando cosas del padre de la mala relación que pudiera haber tenido con el padre, como si el hijo o la hija tuvieran la culpa de lo que ella ha eh, decidido en su vida una mamá que va a cargar de responsabilidad a los hijos o sea, si la mamá necesita ir a bailar, pues va a dejar al hijo a la hija con los hermanos o lo va a dejar cocinando, va a cargar de responsabilidad al niño o a la niña una mamá que no se interesa de los logros del de niño y está muy focalizada en ella no. por ejemplo, si el niño es muy bueno en matemática, la mamá de Aries en mala vibración no le va a decir ¡ay, qué bueno hijo, me alegro! no va a decir, ah, yo de pequeña era mi. Mejor, yo de pequeña era así, yo de pequeña por acá. Ok, es una mamá bastante conflictiva, va a tener inclusive celos de la relación que los hijos puedan tener con el marido o con el padre, creando conflicto, como si fuera una hija más. El signo de Aries es bastante provocativo, bastante conflictivo en negativo. Así que siendo mamá, no va a dar la protección, el cariño que el niño o niña necesite. Yo les mando un beso. Respetando siempre a todas las mamás, esperando que tú hayas tenido una preciosa mamá del signo de Aries.